pues es el párrafo. Entonces voy a empezar a compartirles la presentación. ¿Alguno sabe qué es el párrafo o así ideas por encimita? Profe, ¿el párrafo no es una estructura? Bueno, una estructura, pero ¿de qué? ¿Alguien más puede decirlo? ¿De algo que está contando? Bueno, algo que está contando, pero entonces, sí, vamos a ver. Profe, la estructura de un texto. Matías por allá está diciendo algo, bueno, dando la estructura de un texto, pero entonces un texto se puede resumir no solamente en un párrafo, sino un texto puede ser todo lo que hay que leer sobre determinado tema. Entonces, sí, se compone, está dentro de los textos, es un texto en parte. Matías, ¿qué ibas a decir? Sí. Lo que dijo es que yo tenía el amigo. Ah, listo. ¿Alguno más va a agregar algo a la idea? No, profe. Es un texto que se ha escrito. Bueno, eso es bastante lógico. Es un texto que se escribe. Obviamente, pues todo texto debe ser escrito para que sea un texto. Pero entonces ahí entramos a un tema filosófico, la existencia, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno. Como bien por allá mencionaron, un texto hace parte de un párrafo, perdón, hace parte de un Texto que texto. vemos. Un párrafo hace parte del texto, claramente, pero entonces lo que puntualmente identifica un párrafo es donde vamos a encontrar una o más ideas. Obviamente depende de nosotros qué tanto se va a desarrollar esa idea y así pues estaremos viendo qué tan extenso va a ser el párrafo. Aunque no hay un límite de frases, por decir de alguna manera, de líneas que debe tener un párrafo, tampoco están diciendo cuál es el mínimo para que se considere un párrafo. En realidad, un párrafo es aquel en donde se desarrolla una idea. Obviamente, de diferentes maneras. Por ejemplo, está la idea principal, que la idea principal es lo que encierra todo el párrafo, y las ideas secundarias que lo complementan o son diferentes puntos de vista, pero no se aparta de la temática. Un ejemplo, estamos hablando de videojuegos. La idea principal va a ser videojuegos. ¿Qué otra idea secundaria puede tener ese párrafo? Muchachos. ¿No? ¿Nada? ¿Ustedes que son los expertos en videojuegos? ¿No? Profe, el videojuego trata de contar una historia, como digamos un conflicto que hubo, o puede ser el videojuego de aventura, y cuenta Listo. la historia del personaje que lo cuenta un narrador. Bien. Listo. Entonces, Juan Manuel ya plantea uno de los tipos de párrafo, que son los narrativos. Hay diferentes tipologías de párrafo. Entonces, entrémonos nuevamente en el tema del videojuego. Entonces, está la idea del videojuego, ideas secundarias. La idea central sería el videojuego, claramente. Y las ideas secundarias serían, por ejemplo, los problemas que causa estar metido en los videojuegos, los beneficios que también puede haber, de qué manera se puede aprender de los videojuegos. Entonces, es algo que encierra una totalidad de puntos de vista, pero entonces no se aparta de eso. Si se dan cuenta, pues el párrafo, como habla de videojuegos, puede hablar de lo que es beneficioso y lo perjudicial, pero no se aparta de la idea principal. Eso es lo que se considera ya la composición de un párrafo. Claramente, todo esto va en lo textual, porque pues en la parte oral pues ya se desenvuelven otras categorías. Entonces, vamos a concentrarnos solamente en la parte textual, que es a donde podemos identificar el párrafo. ¿Listo? Bien, vamos a ver la introducción. ¿Qué podemos encontrar ahí? Entonces, Wilson, ¿me puede ayudar con la primera idea? Veces y veces las ideas proceden tanto No, espere, Wilson, que se va como la onda. Juan Manuel, que a ti sí se te escucha como más claro. entonces sería la primera prueba. Sí. Muchas veces las ideas poseen tanto contenido que es necesario extender mucho a través del texto escrito. Bueno, resulta que nosotros
al momento de escribir, muchas veces nosotros tenemos una idea para poder plasmarla en el cuaderno, donde sea. Y algunas veces esas ideas no caben solamente en una frase, como generalmente se pensaría, sino que es necesario desarrollarla parte por parte. Es como ver un rompecabezas, o sea, tenemos que ir armando esa idea y obviamente cada fichita de rompecabezas pues va a ser un punto de vista para aportarle a esa idea, tratar de que tenga una validez la idea. Entonces, necesitamos muchas veces extendernos para poder desarrollarla. Ahí es cuando ya empezamos a hablar de párrafo, porque la cantidad que se necesita para desarrollarla, entonces va a identificar un texto, o sea, un párrafo. Acuérdense que un párrafo no es todo el texto, no es la totalidad del texto, es solamente una parte. Y esa parte va a desarrollar un punto de vista, una idea. Porque pues, yo puedo hablar, volvemos al tema de los videojuegos, puedo hablar de los videojuegos, pero los videojuegos tienen múltiples categorías. Y yo puedo realizar un párrafo de cada una. Señor. ¿Para hacer un videojuego también se necesita saber eso? Hola, amor, buenos días. Pues, hola, amor. Si estás hablando de los diálogos que van a tener los personajes en el videojuego, eso sí, todo eso tiene que ser escrito. Tiene que llevar un guión. Entonces ya vamos a ver ese tipo de párrafos. Claro, cualquier construcción narrativa, por ejemplo, los videojuegos que es netamente narrativa, porque pues se da una historia y uno tiene que ir avanzando, bueno, etcétera, etcétera. Requiere también de eso, de una construcción textual, o sea, meter parrafitos ahí para poder desarrollar esa idea. ¿Listo? Bien. Dana, ayúdame con el segundo punto, por favor. No basta con solamente mencionar una frase o las ideas, se pueden desarrollar a través de todo un texto. Vuelve y juega. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé, tratan de contarle algo a alguien, muchas veces la conversación no solamente basta con dos frases, sino que hay que desarrollarla. Por ejemplo, no, es que a mí me pasó que me perdí por allá en el centro y no sé, pero ¿cómo pasó? Y así, entonces empieza a desarrollar esa idea de cómo se perdió en el centro, sea X o Y razón, y obviamente nosotros no solamente con una frase o dos vamos a bastar para poder explicarlo. Requiere más ideas. Como por ejemplo cuando ustedes tratan de justificar alguna acción. No, es que yo no pude hacer tal tarea porque tal, 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 tal cosa. Eso es el desarrollo de una idea. Y obviamente con dos frases no basta. Sino que tienen que desarrollarla mucho más. O sea, ser más extenso. Ahí ya nuevamente empieza a hablarse de párrafo. Obviamente, como les digo, en la parte textual, no estamos hablando de que, entonces las personas hablan por párrafos. No, no, porque eso es algo incoherente, porque la oralidad es muy diferente a la textualidad. Estamos hablando desde la textualidad, ¿listo? ¿Hay preguntas, inquietudes hasta ahí? No, señor. Bueno. No, señor. ¿No puedo leer? Vamos a ver el último puntito. Bueno, Aurelia, ayúdame a leer, por favor. Tanto es por eso que intencionalidad del texto como las ideas secundarias, las que aportan una línea argumentativa, se encuentran en el párrafo. Bien, aquí ya con todas estas ideas empezamos a hablar de párrafo. Entonces, cuando yo necesito hablar de algo muy extenso, desarrollar una idea muy grande o muy larga, entonces yo parto de una idea principal y la empiezo a complementar con ideas secundarias. Acuérdense que las ideas secundarias no significa que estén apartadas de la idea principal. Siguen siendo ideas que aportan a la idea principal, pero que se desenvuelven en otro camino. Es como decir, esta es la casita, una casita,
y tiene varios caminos donde podemos ir, salir de la casa. Entonces, el párrafo se va a centrar en eso, desarrollar la idea principal con varias ideas secundarias. Pero acuérdense que el párrafo no es todo el texto. Todo el texto puede ser un libro. Y una parte pequeña de las ideas que desarrolla ese libro es en un párrafo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno. No, señor, por favor. Listo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, esto es una noticia, va relacionado con lo que vimos anteriormente, pero lo que me interesa es que empecemos a identificar la idea principal y pues obviamente como la estructura del párrafo. Aquí hay algo importante. Un párrafo no es todo esto. No, un párrafo se delimita así, miren, va separado entre espacios. ¿Listo? Eso es lo que se considera un párrafo. Como les decía, no importa la cantidad de frases que contenga, entonces una frase, dos frases, tres frases, no importa la cantidad que contenga, siempre y cuando desarrolle una idea. Entonces, el párrafo se va a centrar en eso, va a desarrollar una idea en específico, dependiendo de cómo desarrolle esa idea, va a ser su extensión. Entonces, yo puedo hablar de los videojuegos, volvemos al tema, pero los videojuegos solamente de cómo afectan a los niños, por ejemplo. Pero entonces, en otro párrafo yo puedo seguir hablando de los videojuegos, pero cómo benefician a los niños. En otro párrafo yo puedo seguir hablando de los videojuegos, pero puedo estar hablando de cómo aporta un proceso de aprendizaje. En otro párrafo yo puedo hablar de los videojuegos y hablar de que no sirven para el aprendizaje. Entonces, cada párrafo va a desarrollar una idea. Eso es lo importante. Cada párrafo desarrolla una idea. Otra característica importante. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. El título de la noticia es: jóvenes tendrán que pagar más impuestos y pensiones por más gente envejeciendo. Bueno, entonces ya de primero sabemos que pues a nosotros los jóvenes nos van a meter más impuestos porque pues van a haber más viejitos en Colombia. Entonces vamos a ver cómo así, de qué se trata eso. Y ahí es donde entra el párrafo. Bueno, puedes iniciar leyendo, Laura. La población colombiana se está envejeciendo cada vez más rápido y en unos años el país entrará en una etapa en la cual los ciudadanos en edad de trabajar deberán asumir mayores cargas de impuestos y pensiones. Listo. Aquí tenemos solamente un párrafo. Vamos a ver, ¿qué idea ustedes consideran que es la principal? De que ustedes digan, este texto empezó a hablar fue de esto y ya sabemos para dónde va. Que ustedes se identifican. Que le van a poner impuestos a los adolescentes. Bueno, eso ya lo dijo el título. El título pues muchas veces ayuda. Pero entonces hay ideas que se desarrollan dentro del texto. Hay un planteamiento importante acá y es que nos dice la población colombiana se está envejeciendo cada vez más rápido. Entonces ahí hay ya un postulado, una idea. Acá hay una idea que nos dice, obviamente, que pues los jóvenes tendrán que pagar, pero aquí nos dice por qué. La población colombiana se está envejeciendo cada vez más rápido. Otra característica importante de los párrafos, ellos separan ideas a través de qué, miren, una coma, por acá hay otra coma. De un punto, profe, de un punto. Hay un punto. Entonces los signos de puntuación son como las señales de tránsito, nos dicen para dónde ir. Nos dicen cómo debemos ir. Algo muy parecido a eso. Entonces, cuando vemos una coma, quiere decir que es una idea e inicia otra.
acuérdense de Ole, en donde vimos que un punto y coma no es igual a una coma. Una coma separa ideas que se relacionan, pero que no son diferentes. Y el punto y coma sí ya es algo más diferente, o sea, algo que ya se separa del texto. Entonces, para concretar acá, se plantea generalmente en un párrafo, el primero de todo el texto, todo esto es un texto, el primero siempre nos va a dar como las ideas principales. Entonces aquí vemos que va a desarrollar sobre que la población colombiana se está envejeciendo más rápido y aquí nos dice, en unos años el país entrará en una etapa en la cual los ciudadanos en edad de trabajar deberán asumir mayores cargas de impuestos y pensiones. Entonces, aquí ya sabemos exactamente en qué se va a centrar todo el texto. Esa es la funcionalidad del párrafo. Brindarnos ideas para poder nosotros orientarnos del tema del que se va a hablar. ¿Sí me estoy haciendo entender o hay preguntas? No, señor. No, señor. Bueno, señor. Entonces, aquí ya tenemos nuestra idea principal de qué va a hablar. Vamos a ver. ¿Qué pasa en el segundo párrafo? Si hay ideas principales o hay ideas más secundarias. Leonardo, tú me puedes ayudar a leer, por favor, el segundo párrafo. Leonardo. Señor. Por favor, ayúdame a leer el segundo párrafo. Profe, qué pena, no le escucho. Por favor, hay que leer el segundo párrafo, Leonardo. Leonardo. Bueno, parece que todos me escuchan o solamente Leonardo, que no me escucha. No, profe, yo sí me escucho. Yo también te escucho. Entonces, está raro porque la señal de Leonardo es alta. Yo sí la escucho. Divani, por favor, ayúdame con el segundo punto, con el segundo párrafo. Las situaciones es simples, mientras en el 2018 las personas de más de 60 años presentan el 13% de la población. En el 2050 hace cifra llegarán al 25% y en el 70 corresponderán a un de cada tres colombianos. Bien, gracias, Divani. Entonces, ¿qué nos plantea acá? ¿Tiene relación con la idea anterior? ¿Con el párrafo anterior? ¿Ustedes qué piensan? Sí. ¿Qué sí? Sí, profe. Listo. ¿Alguien me puede decir por qué sí? Profe, porque hablan de la misma cosa. Bien, hablan de la misma idea, pero con un enfoque diferente. ¿Por qué? Aquí, ¿qué nos dice? La situación es simple. Acuérdense los signos de puntuación. Mientras en 2018 las personas de más de 60 años representaban el 13% de la población, en 2050 esta cifra llegará al 25% y en 2070 corresponderá a una de cada tres colombianos. Aquí nos está dando... Son cifras, datos que apoyan esa idea. ¿Sí se dan cuenta? Si nos ponemos a reflexionar, cada párrafo va a aportar a esta idea que está aquí. Que acuérdense que generalmente en todo texto va a estar de primera siempre. Y aquí nos está dando, aunque está hablando de lo mismo, de la misma idea, aquí le está dando un enfoque diferente, que es dando cifras, dando datos que apoyan esta idea. ¿Listo? Continuamos. Vamos a ver el tercer párrafo.
Entonces, por allá, puede ser Joseph. Ayúdame a leer, por favor. Sí, profe. Así lo confirmó este lunes el DANE, que reveló nuevas proyecciones demográficas para el país con base en los datos del censo de 2018. Esta información fue clave para determinar junto con datos de esperanza de vida y tasas de fecundidad para determinar que hay un contrarreloj en el país para fijar políticas públicas que incluyan a los mayores de 60 años. Bien. ¿Tiene relación con el texto anterior? ¿Ustedes qué piensan? Sí, profe. Sí, profe. Claro. ¿En qué sentido? ¿Alguien me puede decir? En los mayores de 60 años. Bueno. Aquí, bueno, eso está bien, pero entonces el enfoque que aquí vemos, en la idea que aquí vemos en el último párrafo, es que habla ya de una entidad que apoya esa noción, el DAN, pues que es una, el DANE, que es una entidad que hace estadísticas. Entonces, aquí dice, reveló nuevas proyecciones demográficas. Demográficas es la población, o sea, como la cantidad de población, están midiendo eso para el país. Con base en los datos del censo, nuevamente, entonces está dando datos que apoyan la primera idea. Información fue clave para determinar, junto con otros datos, la esperanza de vida de tasas, bueno, la capacidad que tenemos nosotros como población de que cuántos nacen y cuántos van envejeciendo y muriendo. De eso se trata. Para determinar que hay un contrarreloj para Entonces aquí nos dice que es necesario que el país desarrolle políticas en torno a esta idea. Porque pues la población cada vez se está haciendo más vieja. Ya casi no hay población joven. Bueno, esas son proyecciones que hacen, ¿listo? Entonces, para cerrar ahí como la idea. Lo que me interesa es que ustedes identifiquen que en cada párrafo hay una idea diferente. Digamos, en el primer párrafo vemos las ideas como principales. Vemos las principales. En las segundas ya son ideas secundarias, porque son ideas que aportan a esa idea, aportan a esa idea principal. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Señor. Listo. Entonces, un párrafo se trata de eso. Y generalmente siempre van a encontrar así. En cualquier texto que vayan leyendo, consultando, siempre va a ser así. Bueno, entonces aquí ya vimos como esos ejemplos. Uy, me escaché. Ya. Listo. Ahora sí, vamos a ver la definición concreta, ya después de todo lo que vimos ahí. Entonces, ¿me puedes ayudar a leer por allá? Puede ser Nisi. Bueno. El párrafo es un conjunto de palabras y oraciones que al organizarse el de manera lógica. ¿Lógica? Sí, lógica. Forma un texto que gira alrededor de una idea principal. Listo, déjalo ahí, un momentico. Gracias. Okay. Ya te doy la palabra otra vez. Entonces, ¿qué nos dice? El párrafo es un conjunto de palabras y oraciones, pero que no solamente basta que sean un conjunto de palabras y oraciones, tienen que organizarse de manera lógica para darle como un significado a ese texto. Acuérdense del ejemplo que vimos. Se organizaron las ideas ahí
y obviamente iban acorde a una idea. ¿Qué, cuál era la idea principal, muchachos, del, del ejemplo? ¿Cuál era la idea principal? Profe, la de que iban a poner en multa a los otros. Que van a poner más impuestos a los jóvenes, porque hay más viejos en el país. Exacto, esa es la idea principal. Entonces, eso ya es para que lo vayan anotando en sus cuadernos. En realidad, todo lo deben ir anotando. Pero entonces, esto puntualmente, si quieren, decórenlo, háganle una nubecita, lo que ustedes quieran. Pero esto debe quedar claro. Entonces, el párrafo es un conjunto de palabras y oraciones que no basta que estén juntas, sino que deben organizarse de manera lógica. O sea, que tengan sentido, que tengan un significado, que digan algo en un texto. O sea, que forme el texto. Obviamente, eso gira a una idea principal, que es de toda la carreta que va a hablar el párrafo durante, pues, lo que tenga de extenso. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, Nisi, puedes continuar, por favor, en aquí, además... Además, puede identificarse dentro de un texto. Sí. Porque siempre comienza con una letra mayúscula y termina con un punto y aparte. O final. O final. Los párrafos no tienen un número mínimo de línea. Dependerá de qué tanto vamos a desarrollar una idea o varias. Listo. Entonces, podemos hasta tomar en ejemplo el mismo párrafo de la definición. Si se dan cuenta, vea, es un párrafo. ¿Qué nos dice? Comienza con una letra en mayúscula. Mírenla acá. Bueno, solo está E porque la L sí está minúscula. Y termina en punto aparte o final. Mírenlo acá. Obviamente hay un espacio delimitado para ese texto. ¿Qué más nos dice? Los párrafos no tienen un número mínimo de líneas. O sea, que pues un párrafo pueden ser estas dos frases. O pueden ser estas tres frases. Pero entonces dependerá de qué tanto vamos a desarrollar una idea. Entonces vuelve y juega. Aquí hay un ejemplo. Ah, esto se apagó. Bueno, aquí hay un ejemplo. Volvemos al ejemplo de lo de la vejez. Si se dan cuenta, en cada párrafo desarrollaba como una idea, ¿no? ¿O alguien vio algo diferente? Si se dan cuenta, en este párrafo se desarrolló una idea. Y vea, solo eran tres líneas. En este párrafo también se desarrolló otra idea y eran otras tres líneas. Y en este párrafo, que era un poco más extenso, también se desarrolló otra idea en donde nos dice que, pues según los datos que hay acá en este párrafo, hay que actuar políticamente para aportar a esta idea. Entonces, es algo que siempre va a complementarse. Digamos, los párrafos no van aparte. Nunca son uno que habla de una cosa, otro de otra. Siempre, aunque el enfoque es diferente, van a apuntar a una idea principal, que generalmente también ustedes van a poder identificar en un título si lo tienen. Por ejemplo, acá, en la noticia que nos dice que los jóvenes tendrán que pagar más impuestos y pensiones por más gente envejeciendo. De eso se trata el párrafo. ¿Hasta ahí hay preguntas, inquietudes? No, señor. ¿No? Bueno, entonces vamos a terminar con las características del párrafo. Y la siguiente sesión continuamos con los tipos de párrafo, que eso sí me interesa que los veamos más detalladamente para la actividad que vamos a realizar en torno a eso, ¿listo? Entonces vamos a ver qué características tiene un párrafo, qué es lo que hace que sea un párrafo. Entonces por allá, Stephanie, ¿me puedes ayudar con el puntito? Sí, señor.
Stephanie. Señor. ¿Me puedes ayudar con el puntito que está ahí, por favor? Señor. Los párrafos están compuestos por una serie de elementos y reglas gramaticales que lo hacen fácil de identificar en los textos entre los que se encuentran. Listo. Acuérdense, muchachos, que texto no es sinónimo de párrafo. El texto ya es todo lo que encierra. Es un conjunto ya de párrafos. Entonces, el texto es como esa generalidad donde encontramos todos los párrafos. Acuérdense de la noticia que vimos. Eso es un texto. Porque hay varios párrafos y cada párrafo aporta una idea. Entonces, eso es lo que denominamos texto. Reglas gramaticales. Acuérdense, lo gramatical es como los puntos, las comas, artículos, verbos, bueno, todo eso. Pero entonces, no vamos a ver todo eso tan detallado porque, pues, eso ya es más como tema de quinto. Vamos a ver cómo las cuestiones superficiales. Entonces, la primera característica que encontramos es que inicia con mayúscula y, pues, siempre la primera palabra del párrafo. Entonces, aquí vemos, inicia siempre con mayúscula. Creo que esa regla ustedes ya la conocen muy bien. Están formados por una o más oraciones. Acuérdense que en el ejemplo vimos que eran tres oraciones mínimo. Aunque no hay algo mínimo, para que un párrafo se considere párrafo, debe desarrollar una idea. Si en una frase se desarrolla esa idea, perfecto. Aunque son muy escasas, ya sería más en el tema literario que se desarrolla. Pero en el tema ya de noticiero, de información, pues no se desarrolla con solamente una idea. A no ser de que sea pues la frase que identifica el título de la noticia. Pero entonces, en los textos narrativos, ya vamos a ver eso, los párrafos narrativos son los que van a desarrollar más esto. Que pues es una idea en una oración. ¿Listo? La tercera característica. Se emplea el punto y aparte para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con la siguiente. Punto aparte, o sea que ya se separa, puede ser también punto.